Conduce Cecilia Romarena. Hola Santiago, hola Chile y hola al mundo que nos sigue a través de cooperativa.cl. 23 grados la temperatura actual, 38 la máxima que se espera para hoy en la capital. Altas temperaturas que nada ayudan a poder combatir los incendios que están afectando a tantos lugares del país. En Copiapó 32 grados la máxima, en Coyhaique 19, en Iquique 27, en Puerto Montt 26, en la región en Valparaíso y Viña del Mar 24 la máxima, pero 36 la máxima en Rancagua y también en Talca. La capital, les cuento, está así como... pareciera que estuviera nublada, pero no, es el humo que invade el aire en el Santiago y en Pirque es lo más cercano donde está este incendio también. Bueno, ¿el país se está incendiando? Está caliente la cosa. Está caliente la cosa, por lo menos. Estamos sí, por con lo menos. Pablo Veloso. Muy buenos días. Que es el secretario general del Partido Socialista. Que ahí sí que está... ¿Saben cómo dijo Hernán Larraín? Teleserie venezolana, lo que está pasando. Sí, pero eso fue antes. Fue como... fue en la interna. ¿Cómo está esa teleserie venezolana? La del PS, claro, porque claro, está... sí. El culebrón. Sí, es un culebrón impresionante. Y Veloso nos va a ayudar a iluminarnos porque... Claro. Veloso es un... para galán no me dan en realidad, para protagonista de la televisión. Ya. Genaro Arriagada, cientista político, también nos acompaña ahora como todos los viernes. ¿Cómo estás, Genaro? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Cecilia? Y Hernán Larraín Mati, recordemos que es el consejero del Centro de Estudios Horizontal, miembro de Evópolis. ¿Cómo estamos? Muy buenos días. Bien, nos acompaña como cada mañana la Universidad Alberto Hurtado. Según la última encuesta de Paz Ciudadana, la sensación de temor bajó en 3 puntos porcentuales, a pesar de que aumentaron los delitos en la calle. Profundizar la violencia, el delito y los conflictos urbanos es parte del plan del magíster en prevención, seguridad urbana y política criminal que imparte la Universidad Alberto Hurtado. Postgrado, Facultad de Derecho, Universidad Alberto Hurtado. Bueno, no sé con qué quieren comenzar, si con la teleserie estadounidense, que esas ya son es palabras. Una serie. Esa de verdad, pues. No, una... Dicen que incluso la llegada de Donald Trump va a cambiar el estilo de las series. De la serie estadounidense. Sí, de las series políticas, exacto. Porque va a ser otro estilo ahí en la Casa Blanca. Bueno, pero Trump superó a House of Cards, yo creo, ¿no? Es más. Veremos. Sí. Veremos. Vamos a ver si da para sí. Un House of Cards entretenido. En todo caso, bueno, ya todo el mundo lo sabe. Hoy asume, ¿verdad?, Donald Trump. Se va Barack Obama. Este cambio tan potente entre un estilo y otro. Del cielo a la tierra. Claro. Bueno, y se ha hablado mucho de que esto es, se tiene mucho miedo respecto a lo que pueda pasar con Donald Trump, hay muchos análisis políticos, en fin. Genaro Arriagada, que es analista político... internacional. Topísimo. No, internacional. Yo fui embajador de Chile en Estados Unidos. Sí, conoce los vericuetos de Washington. Pero más que eso, durante muchos años yo he ido a Washington, desde antes de ser embajador, en fin. ¿Ya? Yo miro esto con profunda preocupación. Primero, para no insistir en lo que todo el mundo dice, el estilo de este señor es lo más cercano a la barbarie. Yo he visto un nivel de grosería intelectual, la agresividad contra la prensa, la agresividad contra la gente que discrepa de él, es una cosa. Pero además de eso, yo creo que él va a poner varios problemas encima. Uno es que creo que en América Latina, que es lo que nos interesa, él está cometiendo un acto monstruoso que es destruir o contribuir a destruir la economía mexicana. Y yo sinceramente creo que los latinoamericanos tenemos un deber de solidaridad con México. No podemos permitir, sin protestar, que Trump llegue y empiece a destruir la economía mexicana. Eso además es irracional, porque verdaderamente Los problemas de América Central son muy graves. Hay que pensar de que México limita con el Triángulo Norte de América Central, que es la zona más conflictiva de América Latina. El Salvador, Honduras y Guatemala. Uh-huh. Y en consecuencia lo que ahí haga es muy grave. Después de eso, si él revierte la política de Obama respecto de Cuba, vamos a tener una reacción de una izquierda radicalizada, pero que tiene influencia en América Latina y que va a protestar muy fuertemente. Y finalmente, yo creo que las políticas de Trump, si él decreta o establece una guerra comercial con China, el resultado sobre la economía mundial puede ser bastante delicado. Y eso nos podría afectar a nosotros. Nosotros estamos demasiado lejos, por suerte. Nosotros producimos cosas que no crean desempleo en Estados Unidos, nuestras materias primas, la fruta, en fin, el vino. Pero, cuidado, nosotros somos muy dependientes de la situación económica mundial. Y si la política de Trump, no este año, que yo creo que va a ser una política que va a producir un cierto repunte en la economía norteamericana, pero si al cabo del segundo año tenemos una situación compleja con inflación, alta deuda, en fin, eso nos va a afectar a nosotros como crecimiento. Pero yo tengo una pregunta para Genaro, que dejó fuera, creo yo, uno de los temas más delicados, y es que asume la presidencia una persona sin experiencia política, sí, yo creo que eso sin ningún tipo de protocolo en materia de relaciones internacionales, muy ignorante, ha dado señales por Twitter, digamos, en forma permanente, de no comprender el orden mundial ni la naturaleza de las relaciones internacionales. Y está a cargo del ejército más poderoso del mundo, del cual él tiene directo control. Entonces, ¿no ves tú amenazas reales en términos? No nos olvidemos que incluso Obama, siendo premio Nobel de la Paz, estuvo permanentemente en guerra, en Irak, en Siria, en Afganistán. O sea, es un país que vive en guerra. Ahora vamos a tener un señor bastante más peligroso en ese sentido, ¿o no? Bueno, yo creo que él es peligroso. Yo creo que, para ponerlo en un solo caso, los datos de gasto militar indican de que el gasto de Estados Unidos es el equivalente a los siguientes 10 gastos militares. Vale decir, si uno suma el gasto de China, de Alemania, de Gran Bretaña, a todos juntos. Todos juntos, los 10 siguientes dan el gasto militar de Estados Unidos, de manera tal de que Estados Unidos es una nación que, si se maneja con torpeza, puede causar enorme daño. Sí. Yo creo que lo que hizo George Bush de meterse en Irak como se metió, creó una desestabilización en la zona que ha costado hasta hoy centenares de miles de muertos, y que ha costado, además de eso, del desplazamiento de millones de personas. Entonces, si este señor se mete de mala manera, vamos a tener un problema. Y lo otro, perdón. Sí, no, por favor. Mira, lo otro que es muy grave es que él está creando, está destruyendo formas de convivencia. Si él destruye la forma de convivencia con China, China, después de todo, es la segunda, en términos brutos, es la primera potencia económica. En términos de tecnología y lo demás, está distante, muy distante de Estados Unidos, pero sería muy grave. Él ha creado una cierta relación de distancia con Japón, que ha sido históricamente aliado de Estados Unidos. ¿Y para qué decir la Unión Europea? Que la Unión Europea es más importante económicamente que China. Entonces está creando una situación que nos puede crear, que puede generar muchas dificultades. Ahora, Pablo Veloso. Hernán decía algo cierto. Barack Obama sacó las tropas de Irak, pero siguió haciendo la guerra a través de drones. Cambió la forma brutal de la expresión de la guerra a través de una invasión con una guerra más sofisticada. Yo creo que pero eso respondía a un plan, a un diseño estratégico. Yo creo que el problema de Trump es que no tiene ni un plan ni un diseño estratégico, ni sabe lo que va a hacer. Entonces es completamente impredecible, porque detrás de todas estas amenazas puede no haber nada. Puede ser que él sea el más estable de los presidentes del último tiempo, porque no... Dios te escucha. No, en el sentido de que que a mí me parece que todas estas amenazas no tienen mecanismo ni herramientas ni la manera de expresarse. Entonces él se va a quedar en lo mismo que hizo en la campaña, en amenaza, y después no había nada concreto, porque cuando le preguntan, usted se va a destruir el muro, ¿cómo lo va a hacer? ¿Cuándo lo va a hacer? Y empieza y sale con unas dispersiones y unas metáforas bien ridículas. Yo tengo la impresión que lamentablemente para Estados Unidos va a ser más bien un presidente negligente y mediocre que un presidente que genere cambios radicales, como le está diciendo que va a hacer. Muy breve, así como vemos que este señor es muy difícil de anticipar y por lo tanto muy peligroso dado el poder que tiene, ocurren paradojas. Vimos al presidente chino hace algunos días defendiendo el libre comercio internacional en Davos. Así es. Y no deja de ser una paradoja impresionante, ¿cierto?, que un capitalismo comunista esté de alguna manera conteniendo a Estados Unidos como una potencial amenaza que va a quebrar el orden del capitalismo global. Creo que estamos frente a una época que nos va a traer sorpresas de distintos lados, como la que vimos esta semana desde el presidente chino. Sí, yo estoy enteramente de acuerdo contigo. Aquí, en este momento, este año de el 2017 viene malo para todos. Porque la derecha no gana con Trump. Lo que gana es una derecha muy rara. Es una derecha, como tú dices, contraria al libre comercio. No sé qué derecha, representa a Trump, para ser justo. O sea, yo no sé si Trump representa... Pero hasta el momento, leída sus declaraciones, está por el proteccionismo, contra el libre comercio, está por aumentar el gasto fiscal. Es una derecha nacionalista, no es la antigua. Es la derecha que en la cual yo creo. No, bueno, por eso te digo. Es una derecha muy rara. Pero desgraciadamente Trump emerge en un momento en que todos estamos complicados. Porque los chinos, por ejemplo, son un caso patético de un Estado comunista en lo político y neoliberal en lo económico. Y Vietnam no lo hace muy distinto. O sea, autoritario en lo... Claro. Y a continuación tú tienes una tragedia en Europa, que es la caída de la socialdemocracia. La socialdemocracia ha sido barrida de prácticamente todos los gobiernos. Entonces tenemos una situación compleja en el cual en el mundo a todos nos está yendo mal. Bueno, pero hay una gran confusión ideológica. Claro, pero será confusión ideológica o no sé. El tema es que tantas expectativas, tanto cariño, tanto carisma que tenía, que tiene Barack Obama, su señora Michelle Obama, y uno dice, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Dónde estuvo el error? ¿Por qué fracasó esa yo no creo que haya fracasado política como para permitir que surja un Barack Obama, que como bien decíamos ayer, recordar que Hillary Clinton sacó 5 millones más de votos, 2.600.000. Oye, ya escuché varias cifras, uno me dijo 5, el otro me dijo 3. Pero ganó en el voto popular. Claro, ahora lo que pasa es que ese es el sistema americano, esas son las reglas del juego. Si hubiese sido en Chile la elección, gana Hillary. Claro, pero en todo caso, o es porque Hillary Clinton era una mala candidata, o es porque la gente tan decepcionada de las políticas de Barack Obama. La gente no me parece a mí que esté profundamente decepcionada de las políticas de Barack Obama. Yo creo que si Obama hubiese sido candidato, si hubiese podido repostularse, gana. Pero no lo podía por la ley americana. Pero a mí me parece que es y es muy contradictorio esto, porque lo que dicen los analistas es, Hillary no salió por el malestar profundo que hay contra las élites. Pero Trump es de la élite también, no viene del pueblo de Estados Unidos. Lo que pasa es que Trump viene fuera de la política y fue capaz de conectar con las emociones contrarias de la gente básica, en contra de la política y en contra de las élites y en contra de los grupos privilegiados. Pero él no viene de la élite política, no, pero él viene de la élite más profunda económica de Estados Unidos, o sea que es la élite que gobierna, digamos, nada menos. Pero, o sea, Pablo, yo creo que tú tienes parcialmente razón. Trump representa lo peor de la élite económica, con tres quiebras, en fin. Representa lo peor de la élite farandulera, ¿no?, en política. Pero sin embargo, fue el hombre que apareció como luchando contra la casta. Y yo tengo mucho aprecio por Hillary Clinton y encuentro que lo que pasó con ella es muy injusto, pero Hillary Clinton representaba ese establishment político, sí, que es rechazado en todas partes del mundo. Pensemos, por ejemplo, lo que está pasando, lo que ha pasado en España con Podemos. Pensemos lo que ha pasado, hoy día estamos viendo la crisis en Guatemala, sí, pero, donde ustedes se acuerdan del Johnny Morales. Pero no vayamos muy lejos. Chile, lo de España es un mal ejemplo. En los últimos 4 años, la élite completa, empresarial, política, religiosa, ha ido cayéndose en forma... Hernán Larraín tiene toda la razón. En Chile hay una reacción contra las personas que están vinculadas a la política, que a mi juicio es peligrosa, es injusta. Sí, pero es real. El fenómeno Trump es un fenómeno muy americano, porque en España surgió el Podemos, pero ganó fácil la derecha tradicional con Rajoy. Y el único cambio es que pasaron del bipartidismo al multipartidismo. No sé si fácil, se demoraron 8 meses. Y si uno suma a Rajoy con Albert Rivera, tienen mayoría absoluta. Y Albert Rivera es un hombre de centro derecha. Entonces, yo creo que en Francia no va a ganar Le Pen, y en Italia no se ve un fenómeno como ese, y en Austria perdió además la ultraderecha. Yo creo que lo de Trump es un fenómeno muy americano, que a nosotros se nos olvida que Trump estuvo en el imaginario de los americanos o de los estadounidenses durante 20 o 30 años por las revistas de farándula, por las revistas económicas, por la televisión. Él era un personaje de la élite, de la contracultura americana, de lo pop en su mayor degradación, y él reapareció en el colectivo, en el inconsciente colectivo de la gente. Esa es mi impresión. Permite, mira, de nuevo, yo estoy parcialmente de acuerdo contigo. ¿Qué políticamente correcto? Pero estamos bien, estamos bien. Es de C y tiene matices. En eso consiste la nueva mayoría. Afortunadamente. En eso consiste la nueva mayoría. La derecha debiera aprender eso. Yo creo que la política sin matices es muy peligrosa. Bueno, pero mi punto es el siguiente. Es cierto que son distintos, pero hay una oleada en el mundo entero. Por ejemplo, en el caso del Brexit, hay que pensar de que los que crearon el Brexit son personas medias parecidas a Trump. Sí. Faberge y Boris Johnson. Y Boris Johnson, sí, que verdaderamente Johnson, las declaraciones de él respecto a los jefes de Estado son más impresentables, de otros jefes de Estado son más impresentables que las de Trump. Sí. Afortunadamente en Francia, según la información que tenemos, no va a ganar la Le Pen, pero por Dios, es muy complicado una ultraderecha de esa naturaleza. Pero yo ahora sí que estoy completamente en desacuerdo con Genaro, porque comparar a Boris Johnson, que es un conservador de toda la vida, un tipo brillante, culto, que tiene un muy buen libro que yo recomiendo leer sobre Churchill, con Trump, son derechas muy distintas, Las cosas que ha dicho, eso es lo que dije, las cosas que ha dicho Johnson respecto de otros jefes de Estado son verdaderamente impresentables. Ahora, la Le Pen, claro, no es lo mismo que Trump, pero es un movimiento que tiene proteccionismo, tiene xenofobia, lucha contra los inmigrantes, y si yo me traslado a Hungría, tengo una ultraderecha que está en el gobierno, y lo mismo en Polonia. Sí. Entonces, yo lo que estoy diciendo única y exclusivamente es que si a mí me dan a elegir entre esa derecha liberal, librecambista, a la cual yo nunca he pertenecido, pero sí me parece respetable, esta derecha xenófaga, proteccionista, agresiva, nacionalista, no tiene nada que ver con lo que yo pienso. Pero por supuesto, en eso estoy completamente de acuerdo contigo, son dos cosas muy distintas. La derecha de Filoni y la derecha de Le Pen no tienen nada que ver. ¿Cómo va a ser Trump con su fortuna? Recordemos que ocupa el puesto número 324 en la lista de Forbes de las personas más ricas del mundo, con un patrimonio neto de 4.500 millones de dólares. Él ha dicho que su hijo lo va a administrar, que, en fin, ahí no, el tema del fideicomiso ciego. No entremos en fideicomiso ciego, que se nos va a enojar. No, digo, ¿cómo se le cómo se lo va a arreglar en ese sentido, ¿no? Y a él parece que le importa un pepino lo que digan de los demás. Ahora, él tiene un congreso, él tiene los congresistas republicanos que ellos mismos muchos le han quitado el piso, y bueno. Pero ahí sigue teniendo el control del Senado en términos gruesos. Pero una cosa es tener el control del Senado, otra cosa que esos senadores lo sigan en su en sus propuestas. Sí. Va a ser un contrapeso el Senado. Va a tener alto problema con los senadores republicanos. Claro, pero hay un contrapeso, hay una cierta arquitectura. Además que uno se le olvida que la mayoría del Partido Republicano le quitó el apoyo a Trump ante las elecciones. Claro. Muchos de ellos hicieron declaraciones diciendo no apoyamos a Trump. Y hay un caso muy interesante, Genaro Arriagada, que es que en la aprobación de los candidatos de la aprobación de los miembros del gabinete. Sí. Hay algunos que pasan por el Senado. Sí, varios. Y uno de los cuales es el equivalente del ministro de Hacienda, a quien le acaban de poner bastantes dificultades porque hay unos 100 millones de dólares que y no nadie ha podido entender qué hizo con esa parte. En consecuencia, yo espero, porque en Estados Unidos una de las cosas que está matando a la política norteamericana es el excesivo peso del dinero en la política. Pero ha habido una lucha contra eso. Si Trump significa revertir lo que se ha avanzado, que a mi juicio no es suficiente, sería muy dañino para la democracia norteamericana. Bueno, esto es lo que vamos a estar comentando y viviendo toda esta jornada. Mucha expectativa con el discurso. Sí, que dice que él mismo habría escrito su discurso. Uf, qué terrible. De hecho, tuiteó, va a ser igual que el de Obama el 2008, igual. Tuiteó, dice, escribiendo mi discurso inaugural en la Casa Blanca de invierno, en Mar-a-Lago, hace 3 semanas, esperando que llegue el viernes. Hashtag quítele, inauguración. El Twitter a ese señor, como él, por favor. Bueno, pero él dijo que no le gusta tuitear, pero que se ve obligado por la prensa amarilla. Que tuvo unos adjetivos bien duros, que no se pueden ni repetir, contra él. Ve enemigos en todas partes, ¿ah? Pero bueno, es el presidente número 45 de Estados Unidos, un hombre que ya todos conocemos su trayectoria, y todo está ahí, la expectativa de qué es lo que va a pasar. Tanto pesimismo, incertidumbre y razones para estar muy preocupados, creo que también existe hoy día un orden mundial que tiene ciertos contrapesos, ¿eh? China, Rusia, incluso más allá, digamos, de estas particulares comunicaciones que han tenido entre ellos, pero la Unión Europea, los tratados de libre comercio, la Corte Internacional, el propio sistema de check and balance al interior de Estados Unidos, los medios de comunicación, las redes sociales, o sea, hay un nuevo presidente de Estados Unidos que efectivamente es muy indescifrable, y por lo tanto muy peligroso, pero al mismo tiempo existe una estructura global que, tenemos que tener conciencia ciudadana global de que este señor no está solo. Sus instituciones que lo van a contener, si no da la impresión con esto que estamos diciendo que aquí llegó un señor que con sus disparos va a arrasar con el Estado de Estados Unidos, y eso no va a ocurrir. Bueno, eso no. Sí, pero seamos francos que el presidente de los Estados Unidos tiene suficientes atribuciones como para dejar de repente la crema. No nos olvidemos del empecinamiento de George Bush con las armas de destrucción masiva que no existían. Sí, pero tenía el apoyo de mucha otra gente. Bueno, no pero lo que estoy diciendo es que es posible de que dentro de las atribuciones de Estados Unidos, por ejemplo, hay atribuciones al presidente que le permiten ir a la guerra sin autorización. Sí, todavía están buscando las armas de destrucción masiva de José, pero no, pasado 13 años. Y no. Ahora, es curioso, por ejemplo, lo que pasa con el TPP, porque justamente ese es un asunto que él ha dicho que no está de acuerdo, ¿no es cierto? Y ese es un tema que tampoco la izquierda en Chile quiere. Entonces se van a coincidir en ese punto. Los polos van a coincidir. Sí, con Donald Trump. Sí. Y, ahora son por razones distintas. Por razones distintas, pero bueno. Pero al final... porque Chile suscribió a esto. Bueno, la presidenta ayer dijo que hay mucha expectación, que espera que no hemos escuchado, dijo efectivamente, un planteamiento más concreto hacia América Latina, porque esperamos que pueda continuar una relación de respeto, bueno, en fin. Respecto al TPP, claro, mucha expectación porque Trump pretende desahuciar desde el primer día de su gobierno este tratado, y que va a empezar a hacer tratados binacionales y chao. Y va a terminar además, con lo Obama. Es bien ridículo porque Estados Unidos tiene varios tratados. Sí, hay cosas que puede hacer, por ejemplo, en el caso del gobierno, en el caso del tratado con Chile, tú lo puedes caducar con meses de anticipación de una manera unilateral. Pero el tratado, el NAFTA con México y con Canadá es un tratado, y en consecuencia, para desarmarlo hay que ponerse de acuerdo también con los socios del gobierno. Bueno, y hay cosas como, por ejemplo, las cuales Trump está atado. Por ejemplo, el tratado para la desnuclearización de Irán, es también un tratado. Y en consecuencia no lo puede desarmar por sí y ante sí, sino que tiene que encontrar el acuerdo de los otros países también. Y también el Congreso de Estados Unidos. Hay algunas razones para creer que hay controles, pero también hay margen. Todos estos acuerdos de libre comercio y tratados pasan por el Congreso americano. Bueno, ¿no? Al lado de lo que está pasando en Estados Unidos, claro, cuando volvamos de las comerciales vamos a hablar de la teleserie del Partido Socialista, las declaraciones de Jacqueline Van Rieselberghe. Empecemos por yo pondría una canción como de Salo Reyes. ¿Sí? Para empezar, una lágrima en la garganta. Una lágrima y un recuerdo. Una lágrima y un recuerdo. Y así podríamos abrir y entrar. Ok, a la vuelta. Al PS. Vamos a comerciales. Descubre lo largo y angosto de nuestro país con las nuevas Chile Tour Copec 2017, la guía para conocer Chile. Encuentra las 4 guías zonales y los 9 mapas desplegables y disfruta cada rincón de Chile con Chile Tour de Copec, primera en servicio. Y porque al momento de contratar tu APB, la asesoría es fundamental. Asesórate con los expertos de Confuturo en confuturo.cl. Confuturo es parte de la Cámara Chilena de la Construcción. Y toma Gelicar, único colágeno hidrolizado 100% Fortigel de origen alemán, que ayuda a nutrir tu cartílago, número 1 en ventas. En 5 minutos más seguimos con el primer café, con Hernán Larraín Mate, Evópoli, con el secretario general del Partido Socialista, que yo creo que anoche no durmió Pablo Veloso. No. ¿Ah? Y con Genaro Arriagada, en una paz la de ese increíble. Ya, vamos. Es así. ¡Wow! ¡No puede ser! ¡Eres idéntico a mí! Marty, soy tu yo del futuro. Vengo a decirte que el APB que tomaste fue la mejor decisión para mejorar tu pensión. ¿El APB con futuro? ¡Sí! ¡No dejes de seguir ahorrando en tu APB con futuro! ¡Nos tienes disfrutando el futuro como siempre lo soñamos! En la compañía de seguros Confuturo tenemos el APB perfecto para ti. Mientras antes comiences a ahorrar, más podrás disfrutar tu futuro. Asesórate con un experto en www.confuturo.cl. Confuturo, somos CCHC. Ya, familia, ¿a dónde nos vamos de vacaciones? Yo quiero ir al norte. Leí en la guía que en Punta de Choros habían delfines. No, pues mamá, vámonos a la quinta región y aprendemos a surfear. Ni muerto, yo quiero descansar cerca a un lago y hacer trekking a los volcanes. ¿Saben qué más? Pásenme las Chile Tour, que este año elijo yo. Descubre Chile con las nuevas guías Chile Tour Copec 2017. Son 4 guías zonales, 3 guías temáticas y 9 mapas desplegables con toda la información que necesitas para conocer Chile. Encuéntralas en las estaciones de servicio adheridas desde 2.000 pesos. Copec, primera en servicio. Mi pie se lo dijo mi rodilla se lo dijo mi cadera se lo dijo mi espalda se lo dijo mi hombro se lo dijo mi codo se lo dijo mi mano se lo dijo mi boca se lo dijo mi cabeza. Toma Gelicard. Descubre Gelicard, el único colágeno hidrolizado 100% Fortigel, de fabricación alemana y que ayuda a nutrir el cartílago de tus articulaciones. No todos los colágenos hidrolizados son iguales. Gelicard nutre tu movilidad. Número 1 en ventas. Soy Ernesto Velasco, presidente del Partido Radical. Este sábado, 21 de enero, los radicales ratificamos en un plebiscito a Alejandro Guillén como nuestro candidato presidencial. Te invito a participar y averigua en partidoradical.cl tu lugar de votación. Invita a tus amigos a militar en el PR para que juntos construyamos un nuevo Chile ciudadano. Juntos con Alejandro Guillén llegó el tiempo de gobernar con la gente. El oso polar durante el invierno protege y da de comer a sus crías sin alimentarse en ningún minuto para no abandonarlas. Eso es compromiso. En BCI ser diferentes está en nuestra naturaleza. Banqueros apoyando a nuestros clientes en el desarrollo de sus negocios por más de 75 años. BCI Corporate and Investment Banking. Banqueros comprometidos con su negocio desde 1937. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl. Antes de invertir, considere la información disponible en www.bci.cl. Los académicos de la Universidad Alberto Hurtado combinan docencia con investigación. Además de ser voces vigentes en el quehacer público, investigan y generan conocimiento relevante al servicio de nuestros estudiantes y del país. 87% cuenta con estudios de posgrado en las más prestigiosas universidades de Chile y el mundo. Bienvenido a Pensar. Posgrados UAH, Universidad Alberto Hurtado, acreditada por 5 años en las 5 áreas. Hoy, desde las 13 horas. Cooperativa te hace parte de la toma de poder de Donald Trump. Análisis, cobertura, enviados especiales. Vívela en Cooperativa. Hoy puede ser. Llegan a Chile cuatro grandes figuras de la música española: Ana Belén, Miguel Ríos, Víctor Manuel y Joan Manuel Serrat, celebrando los 20 años de la gira El Gusto es Nuestro. Solo el 23 de septiembre en el Movistar Arena. Una noche inolvidable llena de éxitos. Entradas.ticket y sin cargo por servicio en Avenida Providencia 1266, con descuentos para socios de la Comunidad de las Artes. Cooperativa auspicia la cultura. Desde la oficina a las mejores vacaciones. Desde tu depa a un cumpleaños inolvidable. Desde tu casa a la final de un campeonato que atesorarás por siempre. Desde tu departamento de soltero a la vida que quieres compartir. O desde la casita de muñecas a su primer día de colegio. La mejor forma de ir de un punto a otro en la vida es tener siempre un gran motor que te acompañe. Conoce nuestros modelos en www.mitsubishi-motors.cl o en cualquiera de nuestros concesionarios. Mitsubishi. En esta edición del semanario Cambio 21, senador Osandón acusa, Bankart es el cabal de Piñera. El parlamentario asegura que como Bachelet, Piñera no tiene cómo demostrar que no sabía lo que hacían sus hijos. Nicolás Larraín quiere ser candidato presidencial. Es una locura que me tiene caliente. Chile la lleva. Reportajes internacionales ponen al país como ejemplo. Exíjalo en los kioscos. Semanario Cambio 21, más que noticias. Suscríbase al 226-326-165 y 226-326-166. Ya familia, ¿a dónde nos vamos de vacaciones? Yo quiero ir al norte. Leí en la guía que en Punta de Choras habían delfines. No, pues mamá, vámonos a la quinta región y aprendemos a surfear. Ni muerto, yo quiero descansar cerca a un lago y hacer trekking a los volcanes. ¿Saben qué más? Pásenme las Chile Tour, que este año elijo yo. Descubre Chile con las nuevas guías Chile Tour Copec 2017. Son 4 guías zonales, 3 guías temáticas y 9 mapas desplegables con toda la información que necesitas para conocer Chile. Encuéntralas en las estaciones de servicio adheridas desde 2.000 pesos. Copec, primero en servicio. 24 grados. 24 grados en Santiago. Cooperativa. 25 minutos para las 10. 25 minutos para las 10. Seguimos hablando de actualidad y compartiendo el primer café en una nueva mañana en Cooperativa. Seguimos entonces en el primer café. Toma Gelicar, único colágeno hidrolizado 100% fuerte y gel de origen alemán que ayuda a nutrir tu cartílago, número 1 en ventas. ¿Y quieres contratar un APB? Con el APB con futuro, mientras antes empieces a ahorrar, más podrás disfrutar al momento de pensionarte. Asesórate con expertos en confuturo.cl. Confuturo es parte de la Cámara Chilena de la Construcción. Y amigo chileturista, amiga también, disfruta una experiencia distinta de conocer Chile con las guías Chile Tour Copec 2017. Descubre las nuevas temáticas de trekking, Santiago turístico y turismo aventura. Chile Tour de Copec, primera en servicio. Una lágrima y un recuerdo. Esto es culpa de nada. Por vida llevaré. Qué gran tema. Me aprieta el corazón. Ya. Esos son los temas que además hace... Que, sí, esos son los que cantan ahí en el... Homenajeamos a San Reyes. Claro, en el crucero del sabor. Favor, sí. A ver, canta, pues. No. No podría Gonzalo. Ya. No puedo Gonzalo, y además que estoy esperando que Pablo Veloso nos ilumine. Pero para poder entender, como dijo Genaro Arriagada, el culebrón del país. Oiga, todas las mujeres, ¿cuántos años lleva Hernán Larraín Mate en el primer café y nunca ha cantado? Sí, cantamos una vez Tengo de Sandro. Sí. Y quedamos en que en el aniversario íbamos a cantar. ¿Cuándo es el aniversario de Cooperativa? Hoy día. No. Anda. Bueno, esta canción la pidió Hernán Larraín Mate para ilustrar lo que está pasando en el Partido Socialista de Chile. La directiva del Partido Socialista decide pedirle al Comité Central que ratifique las primarias en abril. Me consta que antes de entrar al primer café, Pablo Veloso recibió 50 llamados. Hoy es el secretario nacional del Partido Socialista y verdad es el guionista, dice Hernán Larraín Mate, de esta teleserie. Agradezco, lamentablemente. Como postproductor. De verdad. O sea, postproducción. Oiga, Pablo Veloso, ¿de verdad puede pasar cualquier cosa mañana? No, o los dados ya están echados y ya se sabe jacta, que se van a primaria el 26 de noviembre del año pasado. Vamos a hacer poca historia, breve. No vamos a llegar a Ibáñez del Campo. No vamos a llegar a Ibáñez del Campo. Ya vamos a llegar. Ya vamos a llegar. El Partido Socialista decidió hacer una consulta al CERVEL para que éste le contestara cómo podía hacer unas primarias. Sí. Y el CERVEL nos dijo, no pueden hacer primarias porque se tiene que llamar consulta y las pueden hacer abiertas, o sea, a todos los ciudadanos, o cerradas solo los militantes. Ya. Si es cerrada solo los militantes, es obligatorio el resultado. Si es abierta a los ciudadanos, el Comité Central puede cambiar ese resultado. Eso es, listo. ¿Y? Entonces, llegamos a el pleno de mañana y yo como secretario general le voy a decir, compañeros, esto es lo que me contestó el CERVEL, yo necesito saber si ustedes ratifican aquello, esto es, vamos a hacer primarias o si no, vamos a hacer primarias o vamos a tener otro método de elección. Entonces, lo primero que mañana vamos a preguntar... ¿Y quién te va a contestar? El Comité Central con sus 100 y tantos miembros que va a votar, va a votar a mano alzada, me imagino, y va a decir, mire, sabe que nosotros queremos primaria, o sabe que no queremos primaria y queremos otro método. Eso es lo que va a ocurrir mañana. Y que no tiene nada de dramático porque es lo que resolvimos hace 3 meses. ¿Mm? Ya, pero o sea, la señal es que no resuelven. No, no, la señal es que mañana se puede resolver y se puede hacer la primaria. Ya, no, también puede ocurrir que el Comité Central diga, no, sabe que no queremos primaria. Queremos otro método de resolver que es votar aquí y ahora. ¿Por quién? ¿Entre quiénes? Eso es lo que la guía le gustaría. Y ahí empieza, claro, y ahí empezaría... ese problema que plantearé. ¿Quiénes son los candidatos? Porque José Miguel Insulza ha dicho, yo no voy a prestarme para esa elección. Claro. Fernando Hacha dijo, no me voy a prestar para esa elección. Entonces... Alejandro Guillé contestó lo que contestó y Ricardo Lago me imagino que estaría disponible. Eso es lo que pasaría mañana si es que el Comité Central decide no hacer las primarias. Cerrada, vinculante. No, no, si se hacen primarias yo entiendo que serían abiertas a la ciudadanía. ¿Mm? Ah, abiertas a toda la ciudadanía. Sí, sí, pues eso es lo que el Comité Central del 26 decidió. Lo que hizo es preguntarle al CERVEL si se podían hacer y el CERVEL dijo que sí, con ciertas restricciones. Ya, entonces, pero todo parece indicar que lo que va a suceder mañana es que se va a votar que el 23 de abril se hagan las primarias. Ah, y ahí, en esas primarias, no, Ricardo Lago Escobar, por supuesto, no está... Ah, ya, Pablo Veloso. No la tengo, no lo sé. Yo... hay una importante opción a que el Comité Central se mantenga en la línea de hacer la consulta. Pablo, ¿qué crees tú que es lo mejor para el PS? Ay, ¿por qué me haces estas preguntas, Hernán? Porque eres el secretario general del... No, yo tiendo a pensar que sería bueno respetar los acuerdos y que por tanto, si dijimos que íbamos a hacer esta consulta, debiéramos hacerla. Pero también entiendo que hacer una consulta a la ciudadanía entre candidatos, para no personalizarlos, que no tienen adhesión popular aún, entiendo que haya muchos socialistas que les parezca poco razonable. ¿Mm? Pero Pablo Veloso, tú mismo dijiste que la mayoría de los miembros de la mesa están porque se decida en esta primaria. Hay un voto disidente de Camilo Escalona, que lo escuchamos ayer acá, y Alba Gallardo, en que insiste que se vote este sábado. O sea, todo parece indicar entonces, si tú mismo lo estás diciendo, que lo más probable es que se vayan a primaria el 23. ¿Cuál es la razón de fondo? ¿Es permitir que Alejandro Guillé sea el candidato del Partido Socialista? No, no hay ninguna razón de ese tipo. Sí, la verdad es que a mí me parece malo lo que le ha pasado al PS porque está apareciendo en las noticias por este tipo de cosas y a la gente se le olvida que el PS es el único partido que logró refichaje, que tiene más de 20.000 fichas nuevas, sin contar el refichaje, que es un partido que le fue, dentro del contexto de fracaso, la nueva mayoría le fue bastante bien en las elecciones municipales. Entonces, el PS está siendo juzgado por esto y la verdad es que no hay ninguna indefinición porque el PS ya tomó la decisión el 26 de noviembre a hacer primaria. Entonces usted me dice, ¿qué es lo que hay detrás? Lo mismo que hubo el 26, elegir democráticamente al candidato. Ahora, lo que hemos dicho razonablemente es que si a esas primarias no llegan candidatos que tienen adhesión dentro del partido, que son Ricardo Lagos y Alejandro Guillé, y en menor medida la tienen los otros candidatos. Si no llegan a aquello, hay que revisar si tiene sentido hacer esa consulta en abril. Si eso es, todo lo que estoy diciendo es obvio, no tiene... Y es obvio y es lo mismo que dijimos hace 2 meses y medio. Bueno, no sé, don Genaro, yo creo que Lago, la verdad, Hernán, no ha podido ordenar al cual es su partido natural, el PS. No, creo yo, el fundador del PP. Pero él aparece en el carné de militantes del PS. Mira, o sea, yo tengo... durante un tiempo se habló de que tenía una doble militancia. No lo tengo. Sí. Bueno, pero más allá de eso... Genaro Arriagada. Perdón, un detalle. ¿No es del Partido Socialista Ricardo Lagos? No, Ricardo Lagos es militante legalmente del Partido por la Democracia. Él fue declarado simbólicamente doble militante para efectos de apoyarlo para postular a presidente de la República. Sí, y está bien, si nadie desconoce que él es socialista. Sí, los mismos socialistas decíamos el 2000 llega el primer socialista después de Allende a la Moneda. Claro. Lo que estoy diciendo es que desde el punto de vista legal es militante del Partido por la Democracia. También una obviedad de lo que estoy diciendo. Mira, a mí me pasa de que de repente en esta cosa uno tiene que tratar de hacer análisis frío. Porque más que condenar, explicar. Yo creo que el Partido Socialista está metido en un lío mayor que nos compromete a todos los que somos parte de la nueva mayoría de la concertación. Porque si respetan el calendario, quiere decir de que van a tener un candidato a fines de abril, vale decir en 3 meses más. Yo creo que en 3 meses más de campaña en la cual Lagos no puede desplegar su campaña, yo creo que para él va a ser un daño muy, muy grande. La segunda cosa es que creo que el Partido Socialista, discrepo en el sentido de que haya tenido tan buen resultado en las elecciones municipales. La verdad es que en las elecciones municipales tuvimos todos malos resultados. La democracia cristiana bajó una cantidad apreciable de votos que se le fueron a la derecha, el Partido Socialista bajó una cantidad apreciable de votos, el PPD y el Partido Comunista. Ahora, si hoy día el Partido Socialista resuelve esto a través de una primaria abierta, yo quiero decir que en el refichaje, de acuerdo a los datos que han salido en los diarios de la última semana, no hay más de 6.500 militantes del Partido por la Democracia refichados. No hay más de 6.500 militantes del Partido Radical refichados. No hay más de 2.500 del Partido Comunista refichados. Y efectivamente el Partido Socialista tiene una cifra mayor porque bordea junto con la democracia cristiana los 20.000. Yo creo que hacer una primaria abierta en ese cuadro va a ser entregar la nominación del candidato socialista a una masa de personas ajenas al partido que van a ir a acudir, ese día a votar. Quiero decir que en esta ocasión estoy en completo desacuerdo con todo lo que ha dicho Genaro. Primero, a mí me parece súper delicado lo que haces tú, Genaro. Tú no eres dirigente de tu partido y tienes el derecho a decir lo que quieras, pero decir que esto, que lo que está ocurriendo en la nominación del candidato a la nueva mayoría depende del PS y es el PS el que tiene todo el peso, y deslindar las responsabilidades solo al PS no me parece adecuado, porque ustedes están en lo mismo. Ustedes están diciendo que no tienen candidato todavía, van a proclamar a Carolina Goich, entonces... Está por verse. ¿Por qué esa preocupación por el destino de Ricardo Lagos si Ricardo Lagos no es el candidato a la democracia cristiana? Eso es lo ¿Quién dijo? No, bueno, pero yo tengo derecho a opinar. Yo tengo derecho a opinar y el Partido Socialista tiene derecho o la obligación de ser objeto de crítica porque es demasiado importante. Y la misma obligación que tengo yo de hacer críticas a tus opiniones también. Sí, claro. Porque a mí no me parece que tú digas que el peso de todo esto está en el Partido Socialista, pero lo digo con mucho respeto y sin ánimo de polemizar, pero la verdad es que no es así. Lo segundo, la democracia cristiana tenía 57 alcaldes, llegó a 43. El PS tenía 36 alcaldes, llegó a 33. Sí es un buen resultado. Todos los partidos perdieron votación, todos. Yeah. Y termino con esto. La verdad es que ustedes insisten en personalizar en algunos de nosotros, pero la decisión que se tomó el 26 fue del 97% de los miembros del Comité Central. Y la gente se equivoca cuando cree que el secretario general o la presidenta pesan más que los miembros. Nosotros tenemos un sistema parlamentario, no un sistema presidencial. El Comité Central es un parlamento que decide autónomamente y que puede revocar las decisiones revocar los mandatos, ojo, puede revocar los mandatos de la mesa. Entonces, lo que yo digo es, nosotros y tomamos una decisión que es hacer estas primarias, eso puede cambiar, pero decir que el peso del destino de Ricardo Lagos está en el Partido Socialista es equivocado, porque decir, y con esto termino, decir que depende de nosotros el destino no es correcto, porque la adhesión de la ciudadanía es la que manda, no el Partido Socialista de Chile. Yo no he dicho, que esté en manos del Partido Socialista el destino de Ricardo Lagos. Lo que digo es que es muy difícil desarrollar una campaña si se le somete a un proceso de 5 meses de primaria sucesiva. Eso es lo que he dicho y creo que eso es demasiado evidente. Pero él no, él ya ha dicho que no lo va a realizar. También, sí, él ya ha sido clarísimo. Claro, sí, que él no va a participar en esa primaria. Lo que digo es, si la democracia cristiana está tan preocupada, ¿por qué no proclama Ricardo Lagos? Pero yo quiero, ¿por qué no sincera Pablo Veloso el tema más importante del Partido Socialista? Que están los que quieren que se proclame a Guillé porque es el que tiene más posibilidades y punto. A ver, yo siempre he sido súper sincero, en el PS hay mucha gente que está con Guillé, si eso es obvio. Pero muchas más que lo que están. Pero ¿por qué dejan caer a Ricardo Lagos? ¿Por qué les gusta más Guillem? ¿Solo porque tiene más ventaja? No lo sé, yo no estoy en esa posición, pero me imagino que hay múltiples razones y eso hay que preguntarle a la gente que apoya a Guillem dentro del PS. Ya se ha manifestado varias veces en ese sentido Leo Soto, el diputado Melo. Ellos son los que tienen que responder. Creo que interesante. Sí, Hernán Larraín. Desde la oposición, dos cosas. Uno, que el PS se haya transformado como en la niña linda de la fiesta. Como interesante que la vía partidaria hoy día esté tan en boga. Pero si somos la niña linda, tenemos lo que tenemos más militantes. Yo creo, ya está la paradoja, sí, que lo que está movilizando... Menos del 10% de los votos. Lo que está movilizando hoy día... 12% de los realmente votos. Realmente a la nueva mayoría es la pregunta sobre la proyección al poder. Los parlamentarios de la nueva mayoría se preguntan con quién tengo más posibilidades de salir. Y Alejandro Guiller, dicen las encuestas, se ha transformado en un candidato realmente competitivo frente a la centroderecha. Lidera por mucho respecto de sus alternativas al interior de la nueva mayoría. Y los parlamentarios y los partidos están siendo muy pragmáticos porque seguir en la moneda eventualmente, proyectarse en el Parlamento... recordemos, un cambio en el sistema electoral, así es, con nueva ley de financiamiento. O sea, esta elección parlamentaria va a ser distinta, va a ser más exigente. Y por lo tanto, el pragmatismo y conservar la pega yo creo que está imponiéndose frente a la tradición de Lagos, las ideas y muchas veces lo que debería ser lo ideal en política. Bueno, Alejandro Guillé ayer hizo otras declaraciones, habló sobre los expresidentes en Chile, dijo que creen que son imprescindibles, habló de que viene un cambio de época y queremos un nuevo cantante, si no nos habríamos quedado con los puros The Beatles. Hace ese tipo de metáfora diciendo, y que los expresidentes en Chile creen que son imprescindibles, como decíamos, y me llama la atención que todos los exmandatarios, a excepción de Elwin, volvieron a postular, no hay un recambio, entonces, bueno, en fin. Mira, Alejandro yo tampoco me parecen esas declaraciones. A ver, Pablo Veloso. No, mal ahí. No me parecen esas declaraciones, yo creo que Ricardo Lagos, que merece todo mi respeto y admiración profunda, y todos los expresidentes, incluyendo a Eduardo Frei Ruiz Tagle, no merecen ese tipo de analogía. No corresponde. Yo creo que Alejandro lo que tiene que hacer es decirle al país hacia dónde lo quiere conducir, y eso es lo que corresponde, imagino que va a hacer, pero no hacer ese tipo de ironías que no contribuyen nada al debate, porque además nadie puede decirle a Lagos que no tiene todo el derecho del mundo de postularse a ser candidato a la presidencia de la República, o a Sebastián Piñera, o bueno, a cualquiera de los expresidentes. Un solo comentario, porque a propósito de esas declaraciones de Alejandro Guiller, y a propósito del debate que tiene el PS y la nueva mayoría, este es el minuto de asumir una cuestión bien de fondo. Es cierto que Alejandro Guiller marca muy bien en las encuestas, es un muy buen candidato, pero también sabemos que lleva solo 3 años en política y que su experiencia es bien cuestionable para ser presidente de la República, en un país que es cada día más complejo de gobernar. Entonces, pero no puede una cosa es la visión de corto plazo respecto de quién debe liderar la nueva mayoría para tener un buen resultado en las parlamentarias, y otra es quién debe liderar la nueva mayoría en el proyecto político, porque Alejandro Guiller puede ser pan para hoy y hambre para mañana. Mira, yo Creo que es muy peligroso cuando los liderazgos políticos se construyen sobre la base de las encuestas, porque las encuestas son esencialmente volátiles, y como lo ha probado este último tiempo, muchos liderazgos políticos que emergieron después cayeron, porque no tenían el respaldo sólido ni de ideas ni de proyectos. Alejandro Guiller ha hecho esta declaración que me parece muy desafortunada, pero más allá de eso, en el fondo él dice, mire, yo todavía no tengo un programa ni tengo mayores ideas porque yo estoy hace 4 meses en esto, y ya vendrá el momento, y en ese momento cuando aparecerán los técnicos alrededor mío. Más o menos eso es lo que dice. Claro, además no le conozco el programa a nadie, dijo, es simplemente contra mí porque soy periodista, entonces los periodistas no sabemos nada. Bueno. Es que eso es victimarse gratuitamente. Mi problema es que el país va a enfrentar a partir del año 2017 y por supuesto del 2018 en adelante, una de las coyunturas políticas más complejas, económicas e internacionales que haya visto América Latina. Tenemos un cuadro de caída de los precios de las materias primas. Tenemos crisis en todos los países cercanos. Una caída del producto en Brasil del 3,2%, en Argentina que no despega y con una inflación de más del 30%, con una situación que puede ser grave en México debido a la agresión de Trump. En este cuadro, yo estoy porque esto sea un planteamiento sólido de parte de personas que hayan sido probadas en la historia del país, y eso no es Guillermo. Para ser claro. A ver, entonces eso significa, si Guillet llega a ser el candidato de el Partido Socialista y van a una primaria, supongamos, la Democracia Cristiana no iría a esa primaria, va a primera vuelta, en fin, pero a la otra primaria, y gana Guillet, ¿qué hace la Democracia Cristiana? Bueno, no me hagas a mí hablar en nombre de la Democracia Cristiana porque yo soy un militante de base, pero lo que sí yo creo, es que uno cuando mira esto tiene que mirar. La Democracia Cristiana hoy día tiene un número de militantes registrados similar al Partido Socialista. El problema está en que si tú llegas y dices, tiene 20.000 militantes registrados, un poco más, pero además de eso hay unos 800.000 votos que votan alrededor de la Democracia Cristiana. Pretender que eso son completamente endosables, eso es falso. Y en consecuencia yo creo que en la votación de la Democracia Cristiana, que no es la votación de la militancia, yo creo que hay mucha gente que no estaría ahora, con Guillermo. Ahora yo creo que toda esta discusión es muy bizantina, y creo que le importa muy poco a la gente, porque lo único que debiera importarle a la nueva mayoría, cada uno de los partidos de la nueva mayoría y a la nueva mayoría en su conjunto, es que Piñera no volviera a recibir la banda por parte de la presidenta Bachelet. Es lo único que debiera ser el objetivo. Es el único que debiera ser el objetivo. Pero a eso no contribuye. Todos los partidos. A eso no está contribuyendo el Partido Socialista precisamente en estos días. Tampoco la Democracia Cristiana. Y no puede ser tu móvil político los principios que orienten tu acción, evitar que salga el del frente. No, tú tienes que proponer un proyecto. No es evitar el que salga el del frente, perdóname. Es evitar que Sebastián Piñera se cargue y deje sin efecto todos los profundos cambios que en este país ha hecho el gobierno de Bachelet. No está en juego una elección presidencial, está en juego la derrota estratégica de un proyecto de centroizquierda progresista. Pablo. Estratégica, porque si Piñera le gana a quien sea el candidato de la nueva mayoría, todo lo que se ha avanzado se va a perder, Pablo. Y se va, no solo se va a perder, se va a transformar. Yo diría que fuéramos menos discursivos en esto. Yo soy discursivo porque soy así, Genaro. Yo no he hecho ninguna opinión acerca de tus formas. Yo lo que digo es lo siguiente. En este cuadro, si uno, yo tengo una preocupación de que no vuelva a la derecha, la comparto completamente. Pero para hacer eso nosotros tenemos que crear una alternativa adecuada. Y tenemos que mejorar la relación entre nuestros partidos y ver una manera de enfrentar esto de un modo como hoy día no lo estamos enfrentando. No se mejora diciendo lo que tú acabas de decir del Partido Socialista, por Genaro. Pero Pablo, lo que acabas de discursear, como dice Genaro, entonces si el objetivo es que no gane Piñera para que no detengan esta reforma, en fin, ¿estás dispuesto entonces tú a apoyar a Guille? Sí, es el único. Yo voy a apoyar al candidato que el Partido Socialista decida, como siempre he hecho en mi vida. Muy bien. Hernán Larraín Mate, solo uno, nos quedan, ¿qué? 2 minutos. Evópolis no puede homologarse a la UDI, dijo Jacqueline Van Rieselberghe. Tiene toda la razón. Evópolis no va a homologarse a la UDI, quiero decir a la presidenta de Evópolis, la UDI, que dice, estamos de acuerdo en eso. Tenemos historias muy distintas, tenemos valores muy distintos, compartimos un proyecto común, pero no nos vamos a homologar, estimada senadora Van Rieselberghe, no se preocupe. Perdón, en la primaria de la UDI votaron 6.000 personas. Así es. Lo que muestra una situación bastante dramática y muy peligrosa. Porque evidentemente si votan 6.000 personas y esa primaria fuera abierta... Refichaje 6.000 personas, son muy pocos. Y refichaje 6.000 personas, es muy complicado. Eso no es nada, la UDI, el partido... Pero la senadora Van Rieselberghe dijo también esta semana que las personas... a propósito de las propuestas de gobierno que hizo Felipe Cast, me gustó, donde estamos haciendo varias cosas que son propios, creo yo, de una centroderecha bastante moderna y reformista. Sí, emplazó a Piñera y Osandón que debatieran. Y ella dijo, bueno, como van a ser las personas, los ciudadanos los que van a votar. Estamos completamente de acuerdo. Ella decía implícitamente en el fondo que nuestras ideas no iban a tener mucho eco, que esta centroderecha más bien... moderna, dejemos a la ciudadanía elegir, estamos de acuerdo con la senadora, pero lo que sí, lo que da la impresión que iba a hacer la UDI con esas declaraciones es que cuando nos sentemos a conversar sobre nuestra plantilla parlamentaria, ellos por el hecho de ser grandes quieren partir ganando el partido 2-0, y nosotros decimos simplemente sentémonos a la mesa y partamos 0-0. Claro, o sea, juguemos en igualdad de condiciones. Exacto. Digamos, o sea, ¿le gusta la libre competencia? Claro, es que a veces también, no, a veces no le gusta. Pareja. A veces no más, a veces cancha no. Pareja. Claro. Ahora, no es tan difícil. Genaro Arriagada, una curiosidad. ¿Y si Ricardo Lago Escobar no sube en la encuesta, no prende, no logra encantar a la ciudadanía, ¿qué va a hacer usted? No, perdón. Yo creo que esa cosa hay que preguntársela a Ricardo Lago. No, ¿qué va a hacer usted? ¿Va a apoyar a Guillé? ¿Qué va a hacer? No, yo he sido siempre un militante del Partido Demócrata Cristiano y me ajusto a lo que resuelva su directiva, pero creo tener una opinión crítica respecto de algunos candidatos. Yo tengo una opinión crítica respecto de Guillé. Voy a ser bien franco. ¿Ya? Sí, lo ha dicho en varias oportunidades y lo ha reiterado, pero esto, ¿qué significa entonces? Si llega a ser veamos cómo se resuelven estas cosas. En todo caso, queda una semana de primer café e iremos y vamos a poder comentar el resultado de lo que pasará este fin de semana, mañana, ¿no? Con el guionista del Partido Socialista, el señor Pablo Veloso, secretario general del Partido Socialista. Genaro Arriagada, Pablo Veloso, Hernán Larraín Mate, muchísimas gracias. Muchas gracias. Buen fin de semana. Muy bien. Gracias. Chau, chau. Hasta luego. El primer café en Cooperativa fue presentado por Seguros de Vida con Futuro, Helicart, Nutre tu Movilidad, Chile